Buenas, amiguitos y amiguitas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión yo muy contento de compartir freestyle con ustedes. Como siempre saben que estamos dispuestos a ello. En momentos tan complicados, en muchos aspectos, a veces ver unas batallitas y unas rimitas, ¿por qué no? Puede ser un lindo momento para desconectar un poco de muchas cosas que pasan, muchas y muchas muy complicadas. En este caso, vamos a catar un poquito de este nuevo producto de Red Bull que se llama 5 vidas, un campeón. El sistema, la dinámica, bastante similar, o sea, el concepto tiene algo similar a lo que hacía Combate Freestyle, pero al revés, en Combate Freestyle iban pasando uno tras otro, en fila, en ronda, y iban sumando victorias. Acá, en cambio, en vez de eso, en vez de ser quien suma más victorias en determinada cantidad de tiempo, es cuántas vidas les va perdiendo cada uno cuando pierde. Entonces el primero que se queda sin vidas queda fuera y así van quedando cada vez menos. Y ahora vamos a ver particularmente de este evento la gran final. Quedaron con 2 vidas Maritea y Gazir y se enfrentaban para a duelo, para saber quién era el primer campeón o campeona de la Red Bull 5 vidas, un campeón, ese es el nombre oficial. Asesino, Scone y Balleste, nada más ni nada menos, se habían quedado afuera con desempeños, con algunos minutos buenos de cada uno, pero un asesino que arrancó con mucha derrota y después pudo levantar. Gazir y Maritea, presente máximo del freestyle moderno, los MCs más jóvenes, más nuevos de los 5 que teníamos en escena, se batían a duelo por el primer título de Red Bull 5 vidas, un campeón. Vamos a verlo. Tenemos a los últimos 2 competidores de bien, pie. Quedaron Gazir y Maritea con 2 vidas cada uno. 5 vidas. Maritea, ¿con qué beat aceptas este desafío? El epi. Nos vamos con un beat épico. A ver, la gran final. Batalla épica. Si sabe cómo es la vuelta a la banda o no. Si sabe cómo es la vuelta a la banda o no. JB, cuando quiera. Vale. No los oigo. Es un ida y vuelta, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿O simplemente como quedaron con vida? Es la final a esta y más. A ver. Hey, vamos a analizar tu contenido, bro. A todo el mundo le tiran cosas que ya pasó. Qué bueno que salió él y también saliste vos. O en la otra ronda les iba a tirar cosas del 2002. Eso es todo lo que haces, porquería. Tú no rapeas, solo hablas de vida. En España tienes una familia que descuida. ¿Qué? Para repasar tus líneas o si no se te olvidan. Tremendo. No tiene mi sonido, yeah. Yo le gano prendido. Cosas del 2002, le tiro el asesino. Le ganaría en 2002, rapeando recién nacido. Antes tú eras la nueva estrella que iba a dominar el free. Antes tú eras la nueva asesino, la nueva chuti y Gafi. Yo repasaba mis líneas, pero eso no lo hace el free. El panorama no ha repasado y se está olvidando de ti. Ay, ay, en la buena pana, ella solo en Colombia funciona. Porque si va a Perú, decepciona. ¿Qué? Claro que es María, la embaraza cualquier paloma. ¡No! Uy, esta es la que más me cuesta decir de todas. Batallón, batallón. Por respuesta batallón. Sería Gazir. Pero en realidad me batallón. Gustó más Maritea. Cada me uno pareció de más potente, más épica en su minuto. Tiene 2 vidas. Punch. Estamos cada vez más fueron cerca de saber 6 punch muy quién bueno. Será 3 el de campeón 3 de o la campeona de Red Bull Batalla 5 vidas. ¡Todos desde 3! ¡2, 1! Sí, Maritea. ¡Maritea! Mari, por favor, apaga. ¿Sabes? Siguen ahí, le saca una vida a Gazir. Una sola vida. Gazir, como vos vas a aceptar este desafío, tienes la posibilidad de elegir el beat. ¿Cuál será? Bueno, además del beat, yo creo que es momento de utilizar el comodín, ¿no? Vamos a usar el comodín para responder. Entonces, Mari, debes comenzar. En ese formato es muy importante responder. El beat, Gazir. Pues epic. Nos vamos con otro beat épico. Igual acá respondiendo. Perfecto. Incluso no le alcanzó. Arranca Maritea. Gazir, hasta aquí, por favor.
Gracias. Sí, sí, está haciendo calorcito, sí, está haciendo calorcito. Se siente la energía. Ya podría ser 8x8, 2 entradas cada uno. Es como uno, ¿no? De Gassir, modo off. Está bueno, igual. No veo la gente. Estoy pensando en esto de que realmente es mucha más ventaja el que no responde. No veo la gente alzando las manos. ¿Qué pasó? Esta puede ser la última y no los escucho. Saltando, saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando. Saltando, saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando. Ahora di lo que se lo damos en 3, 2, 1. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Yo puedo hablar de mi vida. ¿Te acuerdas que de Perú tú me tirarías? Yo llegué a la final y tú perdiste en primera ese día. Literalmente estoy demostrando supremacía. Por si se te olvida, por si se te olvida, por si no se te olvida. España, cuando fui la primera internacional que tuviste, la ganaste en tu país. ¿Ves que no tienes nivel? ¿Quieres hablar de esas cosas? ¿De esas cosas quieres hacer? Yo también te puedo recordar. ¿Cuándo pudiste perder? Hasta para recordar cosas, soy mucho mejor que él. Que va a ser más un plan B, nunca tiene bastante. Yo voy a tener en España como participante. Clasificarse. Porque eso es así. Que me vas a decir con Casi. Que no suenas en el beat como yo, like P.I.G. son ágil. En supremacía ganarías, pero todavía no superarías al Casi. Porque un árbol podrido solo llega a buen fruto por la rama fácil. Oh no, que me va a contar. Dice que es buena para recordar, pero me parece que es la falacia. Es buena recordando, que falacia. Le recuerdo a loquillo y no le hace ni puta gracia. No sé si se salvó con esa última, capaz. Esto sí, la verdad, yo creo que lo voto a decir por esa última. ¡Batachón! Sí, bueno, fue un gran minuto, pero Maritea tampoco hizo algo tan espectacular. Señoras y señores, la batalla anterior vamos a ubicarnos por favor acá para un poquito más de tensión. Gassir, aquí si quieres. Y que se maten en la última. Por favor, a mi derecha. Vamos a ubicarnos mirando nuestra cámara. Gracias a todas las personas que han estado aquí disfrutando, vibrando. Me acompañan todos, señoras y señores. A ver, a ver, a ver. Desde 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva casi. Qué raro votar así, ¿no? Gassir, por favor. Bueno, última. Ahora se puso el doble de tensionante. Porque y literalmente va a usar, ambos MCs tienen comodín, una sola vida. Maritea, ¿con qué beat? Ahí hay un comodinazo. ¿Cómo? Sí, sí. Ay, ay, ay. La carita, Dios, la amo. Igualmente eliges tu beat, Mari, por favor. Le vamos a dar en Bumba. Nos vamos con la gran Bumba final. Responde Maritea, tiene Bumba todo para llevarse la primera edición de 5 vidas Red Bull Mari, Batalla. Por favor. Apasionante encuentro entre 5 freestylers brutales, de lo mejor de la escena, generaciones muy dispares, ¿no? Tienes un Atisico que está hace 15 años rapeando. Tienes un Gassir o una Maritea que antes de la pandemia prácticamente no nos conocíamos. La gran final, se lo damos en. Cone también la a ver. Falla, porque te rompe. A él ibas a ganar y te dio un palizón enorme. Igual con este hombre, igual con este hombre. Ya vemos que tú no estás hecha para cambiar el orden. Yo sí gano a los demonios, a los dioses, arcángeles y a los márgenes del folio. Para ganarme incluso en tu territorio, tendrías que cambiar el orden del podio. Porque ella no tiene agallas, no representa, es una canalla. ¿Cómo? Conmigo en las Intels es un día de playa. Siempre es experta en tirar la toalla. ¡Ay, mi pana! Entonces su vida se acaba, claro. ¿Cómo? La Inter de Colombia es muy buena, hermano. Podéis ir y tener a Maritea en la silla de al lado. Ya me aburrí y viene la paliza que tanto os prometí. Él me dice, yo no gané porque perdí. Si yo te la regalé, no me la puedes presumir. ¡Para afuera, rapero!
micro. Has reciclado todo tu minuto durante este circuito. Que lo mismo me tiró. Es verdad, yo no te di un palizón. Perdona a toda la gente por tu decepción. Vota por mí, soy María, la elegida por Dios. Lo siento, me la estoy llevando al 100%. Te estoy dando mi aliento. Aquí tienen la internacional antes de tiempo. Linda esa última. Parejo igual, ¿eh? ¿Y qué dice? Parejo. Pero si no hay, siendo que no hay réplica, se la doy a Maritea. Finita, ¿eh? Finita. Hasta incluso. Listo, muchachos, vivir. Por favor. Pero, ubícate no, acá. ¿Cómo que va a ser ubícate una aquí, Mari, también mirando hacia más allá. Épico, el vamos a conocer épico. La determinación de los jueces. Ahí muy bien. Se van diciendo en el oído. Ok. Señoras y señores, tenemos determinación de los jueces. Red Bull Batalla 5 vidas, el formato que va a revolucionar el freestyle. Y para ello, vos en tu casa y a ver, mi gente en este hermoso Cypher en Colombia. A ver. Vamos desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la lleva Maritea. Campeona de la primera edición de Red Bull Batalla 5 vidas, justa campeona, espectacular, el nivel de Maritea muy sólida. Tiene una calidad para batallar, gracias, para responder, para improvisar. Es de otro planeta, ¿eh? Es la batallero barra batallera más sólido de la historia de Colombia. Gracias, supera entonces, para mí a Balleste, a pesar de que Balleste haya llegado a una final gracias, internacional. Gracias por. ¡Ay, hay un trofeo! Muy carismática, muy simpática. He batallado con los mejores del mundo. Yo soy una rata, me conozco todas sus vidas y sus carreras. Muchas gracias a todos por venir. Ya saben, el 2 de diciembre, la casa se respeta. 2 de diciembre, la internacional, qué grande. Va a estar tremenda, va a ser de los mejores eventos de la pandemia para acá. Quizás sea el mejor que haya habido. Tengo esa sensación, vamos a ver. Lindo trofeito, ¿no? Y así se iba el formato Red Bull 5 vidas. Me gustó, me parece que es dinámico, está bueno. En una horita lo liquidaste, digamos, donde se habla y se cuestiona tanto los formatos largos. Si bien FMS bajó mucho la duración de su formato y pudimos ver a los mejores compitiendo, lo cual siempre divertido y de una manera dinámica con muchos cruces distintos. Amigos y amigas, gracias por ver hasta acá este video más largo que en los videos habituales. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video y háganse miembros del canal con la opción de unirte. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá. Juancin127 en Twitter, Instagram y TikTok. Y Juancin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó. Denle like, que eso suma muchísimo. Y dejen, por supuesto, el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo. Ya saben, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Adiós.